Bendiciones, chicos. Nuevamente aquí estamos en el canal de Prof. Gerald. Seguimos actualizando el cuaderno de ejercicios de los estudiantes. Siempre invitándote a que observes nuestros videos tutoriales del libro de texto y luego vamos a darle el seguimiento al cuaderno de ejercicios, esperando que tus resultados los compares y podamos darte la orientación respectiva con algo que no puedas captar. Estamos para servirte. Dice el ejercicio, una pastelería registra su venta de pasteles de chocolate y vainilla para analizar la preferencia de sus clientes. Tenemos acá los pasteles vendidos de chocolate o vainilla. Este que tú ves acá, esta es la venta de pasteles de chocolate. Y la que está más oscurita es la de vainilla, para que te orientes. Tenemos acá los meses, desde enero a diciembre, y acá el número de pasteles. Este es bien importante, el título, también la parte del eje horizontal y el eje vertical. Bueno, veamos lo que nos dice por acá. ¿De cuánto es la diferencia entre la mayor cantidad de pasteles vendidos de ambos sabores? Veamos los puntos más altos, tanto de chocolate, que en este caso sería este, es 29, fíjate bien. Y el de chocolate, que sería 27. Veamos, 25, 26, 27, 28, más bien dicho, 28. Este de vainilla. Ah, ok. Entonces, este sería el máximo, 29. Y este sería 27, el de vainilla. Chocolate 29, vainilla 27. Entonces, hacemos la resta entre 29 menos 27 y vemos una diferencia de 2 en los pasteles vendidos de los dos sabores. Para ello, vamos ahora con el literal B. Fíjate bien, tenemos por acá, acá tengo la diferencia, 29 menos 27. ¿De cuánto es la diferencia entre la menor cantidad de pasteles vendidos de ambos sabores? En el caso de la vainilla, tenemos este, el menor punto acá es de 5. Observa, el de vainilla. Y nos vamos al de chocolate. El de chocolate sería este. Este es el menor, mira, de todo este gráfico. Entonces hacemos la resta de 8 menos 5. Y 8 menos 5 nos da ¿cuánto? Nos da 3. Ahí está la diferencia para el caso de literal B. Tenemos por acá, fíjate bien, los mayores que son estos y los menores que son estos dos. Ahora, vamos a determinar para el caso de literal C. ¿En qué mes la diferencia de ventas por sabor fue mayor? ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué mes la diferencia de ventas por sabor fue mayor? Ah, ok. Entonces, comparemos los meses donde están más distanciados los puntos. Fíjate bien, este sería uno de ellos. Pero podemos notar acá que la mayor distancia está en el mes de diciembre. Observa, este es de chocolate y este es de vainilla. Ahora, en el caso de vainilla fue de 5, mientras que de chocolate, vemos acá, fue de 29. Entonces hacemos la resta de 29 menos 5. Entonces, ¿en qué mes la diferencia de ventas fue mayor? Aquí lo podemos notar. Acá podemos ver en diciembre. Y hacemos la resta de 29 menos 5, nos da 24. Esa es la diferencia.
¿Estamos? Ahora bien, veamos para el caso del literal de. ¿En qué mes la diferencia de ventas por sabor fue menor? ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos que observar entre qué meses están más cerca los puntos. ¿Ya? Observa por acá. Y acá podemos notar en estos dos puntos se acercan, están más cerca los dos puntos de los dos sabores, mientras los demás están más alejados. Entonces, hacemos, verificamos en qué mes fue. Ah, en el mes de abril. Ahí lo tenemos, mes de abril. Y la diferencia sería que fueron de chocolate fue la venta de 15 y de vainilla fue de 14. Entonces, hacemos la diferencia. 15 menos 14 nos da 1. Ahí están las cuatro respuestas para este ejercicio. Espero que te pueda haber orientado en este caso del libro de El Estudiante. Un abrazo fuerte para todos. Gracias nuevamente.